50 años es lo que cumple la tienda Kimble de la calle Santa Florentina, dedicada principalmente a los más pequeños para que se vistan. En bautizos y comuniones, este comercio local de Cartagena ha buscado siempre adecuarse a la moda. En Kimble hoy están de celebración. 50 años, súper contentos de poder celebrar este cumpleaños tan redondo. Esta tienda de la calle Santa Florentina ya va por la tercera generación. Yo soy la nieta del fundador, Joaquín Velasco, que empezó hace 50 años aquí en Cartagena, en este mismo sitio, en esta misma tienda. Y en todas se han vivido demasiadas historias. De verdad, lo que más nos llena el corazón es que vienen las abuelitas y dicen, ay, aquí vestía yo a mi hija. Y eso es que me encanta, siempre estoy pidiendo anécdotas. Un comercio de aquí, de Cartagena, que se creó para los más pequeños de la casa. Mi abuelo empezó poquito a poco, apostó por los niños pequeños, fue el primero en traer trajes de comunión, pues porque los más pequeños la verdad es que son muy gratificantes, son unos niños que siempre enseguida te lanzan una sonrisa. Y con el que la pandemia no ha podido. Pues las redes sociales hacen mucho y bueno, es otra forma de venta. Sí que es cierto que nosotros apostamos por el cara a cara, por la personalización, por ofrecer siempre a cada cliente lo que necesita. Esta semana es una gran fiesta para ellos y también para los cartageneros. Cada comprita tiene su regalito. Luego también este fin de semana habrá también dulces, que pueden venir los peques. Porque además ofrecen descuentos de hasta el 25%. Pues en Kimble podéis todos los accesorios que necesita un bebé, desde todos los sacos de las cunas, de los carricoches, toda la primera puesta, toda la ropita, hasta 16 años tenemos. Y con una sonrisa ellas, porque esperan que al menos llegue medio siglo más de ventas. Es nuestro lema de calidad, de generación en generación. Y nosotros les deseamos que sigan cumpliendo. Yo lo que aguante, yo pasito a pasito, año tras año, y la verdad es que muy contenta con toda la gente de Cartagena. Muchos más años.